Nos encontramos con el doctor Gary Ruiz, responsable del Banco de Sangre del Hospital Regional. La situación actual, ¿cuál es en el hospital, doctor? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, desde que empezó el estado de emergencia ha habido una baja en la donación voluntaria de sangre debido al mismo miedo de la población al contagio o de repente, bueno, que no se tome la medida de seguridad o algo así, ¿no? Nosotros venimos realizando actualmente coordinaciones para poder realizar campañas en diferentes instituciones. El día de hoy nos encontramos aquí en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, quienes nos han brindado sus puertas. Y bueno, como van a ver, se toman todas las medidas de seguridad correspondientes. Tenemos un protocolo para poder estar en ambientes de instituciones para poder realizar estas campañas de donación. Con la finalidad de obtener unidades de sangre, ya que, como les mencionaba, hay un desabastecimiento debido a que había una disminución en lo que es la asistencia al Banco de Sangre a realizar sus donaciones, y por eso es que nosotros estamos realizando estas acciones para poder mantener un Banco de Sangre abastecido y poder así seguir ayudando a la población cajamarquina. No hay que olvidar que, a pesar de que estamos ahorita en una pandemia, las otras enfermedades continúan, siguen habiendo emergencias obstétricas, siguen habiendo accidentes, pacientes con cáncer, niños con cáncer, con leucemias. Entonces tenemos que seguir manteniendo un banco de sangre abastecido para poder seguir apoyando a esta población. Somos el único banco de sangre tipo 2 en toda la región y somos los encargados de abastecer y atender a toda la población cajamarquina, ¿no? ¿Quiénes son los llamados para esta donación? Sí, como le mencionaba, el día de hoy estamos aquí en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Los que están donando el día de hoy son los trabajadores de aquí, quienes, están tomando turnos para poder salir de labores unos 30 minutos y poder apoyarnos el día de hoy de forma ordenada, como ustedes ven, para no causar hacinamiento y para evitar de repente alguna forma de contagio de COVID. Sí, ¿la meta de la campaña cuál es? La meta de hoy día solamente son 15 unidades de sangre. Estamos ya por la quinta unidad. Esperamos que en el transcurso del día, vamos a estar hasta la 1 de la tarde, podamos llegar a esta meta el día de hoy. Viene otra campaña también, ya para el público, ¿no? De manera abierta. Sí, el día de mañana vamos a estar en el Real Plaza. Vamos a estar esperando ahí a la población que nos puedan apoyar. Los requisitos son sencillos, simplemente son ser personas mayores de edad, estar completamente sanos, tener un peso mínimo de 50 kilos, una talla mínima de 1,50 m y tener esa voluntad de poder ayudar al prójimo, ¿no? ¿También tiene algún beneficio para la salud el tratar de donar? Claro, mire, aquí ustedes cuando vienen van a pasar una entrevista médica, se les va a evaluar su nivel de hematocrito hemoglobina, van a conocer cómo está su hemoglobina en ese momento, van a conocer su grupo sanguíneo, y después de la donación también nosotros realizamos exámenes a la sangre. Descartamos VIH, descartamos sífilis, hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chagas, y todos estos resultados nosotros se los hacemos llegar a sus teléfonos, medio WhatsApp o de repente por Facebook, para que conozcan cómo está su estado de salud. Y el otro beneficio es que cuando uno dona sangre, las células sanguíneas se regeneran rápidamente, van a tener células jóvenes en el cuerpo que van a actuar de una mejor manera. Donar sangre no causa debilidad, no causa una baja en la inmunidad, que a veces uno tiene miedo de eso, no causa nada de eso. Al contrario, ¿no? Como les digo, las células se rejuvenecen, comenzamos a producir células nuevas y es beneficioso para la salud. En este contexto de la pandemia, los protocolos siempre al extremo para cuidar la salud de los donantes. Exacto, siempre al ingreso se le toma su temperatura al postulante, contamos con alcohol en gel, hay desinfección de los sillones en los que donan después de cada donación. Y siempre se mantiene el distanciamiento social, ¿no? ¿Esta sangre va para los pacientes con COVID también? También. Ahí ahorita en el hospital regional tenemos pacientes en la UCI COVID que también requieren de sangre. También nosotros brindamos unidades, hemocomponentes al hospital Simón Bolívar. Como sabemos, es el hospital ahorita el hospital designado para los pacientes COVID. Nosotros también nos encargamos de abastecer de hemocomponentes al hospital Simón Bolívar, ¿no? De ahí la importancia regional. Oye, llamado a la población de Cajamarca. Sí, bueno, invitarlos a que nos sigan apoyando. Nosotros venimos realizando campañas semanalmente.
Actualmente ahorita estamos en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, también hacemos campañas en el Centro Comercial Real Plaza, con la finalidad de que las personas no asistan a los hospitales para prevenir, ¿no?, un posible contagio. Entonces es por eso que lo hacemos en instituciones diferentes para que puedan apoyarnos y así seguir ayudando a los pacientes de la región Cajamarca. ¿Su cargo, doctor Gary? El jefe del Servicio de Banco de Sangre del Hospital. Muchísimas gracias. Esto es lo que viene pasando aquí en la Dirección Regional de Transportes. Los trabajadores de esta dirección se van sumando para donar. Importante porque gracias a esta donación se pueden salvar muchas vidas. Entonces la invitación respectiva para que igual participen de las